Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a un nuevo programa de Deporte UNAM. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la actividad de voleibol, ¿ok? Entonces, por favor, llamen a todos sus amigos, primos, hermanos y familiares para que podamos comenzar la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar algunos ejercicios enfocados en lo que es tanto el voleibol y los desplazamientos dentro del campo de juego, ¿ok? Bien, también los materiales que ocuparemos serán un balón, puede tener un balón, una pelota o un globo, y también lo que puede ocupar son conos. En caso de no tener conos, puede ocupar algún objeto que pueda servirle como un marcador en cuanto a su espacio, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que vamos a comenzar a realizar? Vamos a realizar movilidad articular, que es sumamente importante para nuestra lubricación de diferentes articulaciones, ¿ok? Entonces, comenzamos de la cabeza hacia los pies, la movilidad. Arriba y abajo, cabeza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 y 16. Ahora vamos a llevar nuestra oreja al hombro y cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Excelente. Vamos a llevar la cabeza a la derecha y a la izquierda. Rotación lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Círculos con los brazos, círculos grandes. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, excelente. Ahora hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, excelente. Ahora rotación del tronco, derecha e izquierda, ok. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Manos a la cintura y círculos con la cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cambio al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Manos a las rodillas, ligera amplitud de piernas, flexión y extensión de rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 y 16. Ahora nos vamos a desplazar en puntas al frente y vamos a ir hacia atrás en talones. Venga, manténgalo ahí, en talones y en punta. Venga, eso es, manténgalo ahí, al frente y atrás, talones. Vamos, manténgase. Eso es, en puntas, importantísimo. Y vamos a ir para atrás en talones. Ok, venga, manténgalo. Ahora en puntas. Excelente. Y último ejercicio, talones hacia atrás. Bastante, bastante bien. Ahora, vamos a hacer uso de nuestros objetos. Los objetos que vamos a tener, que van a ser los conos, pueden ser toppers, pueden ser botellas, lo que ustedes tengan a la mano, ¿vale? Vamos a hacer unos desplazamientos, los cuales vamos a colocar el primer marca, el topper, la botella, lo que tenga, y vamos a dar tres pasos y colocar el otro objeto, ¿ok? De esta manera, de manera horizontal, y nos vamos a colocar en medio. Lo que vamos a comenzar a hacer es desplazarnos lateralmente, tocar el cono, desplazarnos rápidamente lateral y tocar el cono, ¿vale? Un ejercicio bastante sencillo, vamos allá, ¿ok? Comenzamos en 3, 2, 1, sale, vamos. Lateral,
toco lado derecho y voy desplazándome al lado izquierdo. Venga, manténgalo ahí. Eso es, derecho, eleve piernas y lado izquierdo. Vamos, elevando ahí piernas y tocando lado derecho, lado izquierdo. Manténgalo lo más rápido posible. Bien, chicos, manténgase, excelente. Vamos trabajando ahí. Venga, manténgalo. Elevando, venga, 10 segundos más. Manténgalo ahí. Eso es, manténgase. Excelente, manténgalo ahí, vamos. Eso, desplácese. Y toque un cono y toque el otro. Venga, tenemos que elevar un poco la frecuencia cardíaca. Eso es, alto ahí, muy bien. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a agarrar nuestro balón y vamos a tener nuestros conos. Vamos a empezar a desplazarnos, pero vamos a botar hacia abajo. Y vamos a girar. Y vamos otra vez, boto, boto y giro alrededor de mi cono, ¿vale? Manténgalo ahí, subiendo. Eso, manténgalo lo más que pueda, subiendo ahí. Y lo voy botando. Arriba brazos, arriba los brazos. Ahorita le voy a explicar por qué esto, que los brazos vayan arriba, casi a la altura de la frente. Bote con fuerza, aquí. Manténgalo, eso es, 10 segundos más. Manténgalo, eso, manténgalo ahí. Desplaces. Alto ahí, excelente, muy buen trabajo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar desplazamientos con nuestro balón. Nuestro balón lo vamos a tener a la altura de la frente, ¿ok? Y nos vamos a ir desplazando, pero ojo, no vamos a cruzar. Este ejercicio no se va a realizar. Vamos a ir aquí, elevando piernas, lateral, llego a la altura del cono, paso al frente y otra vez. Elevo piernas, llego a la altura del cono, paso atrás, ¿ok? Ese es el ejercicio. Comenzamos en 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Sale! Elevo piernas. Y ahora paso al frente y vamos, ahí, lateral, eso es, paso atrás, venga, laterales, manténgalo lo más rápido que pueda, eleve rodillas, vamos allí, arriba de la frente, a la altura de la frente, vamos, manténgalo, fuerza en hombro, fuerza ahí en parte de los brazos, eso es, también fuerza en los trapecios, manténgalo, manténgalo lo más que pueda, más rápido, eso es, venga, 10 segundos más, chicos. Manténgase, manténgase, rápidamente, elevando, manténgalo aquí. Fuerza en brazos, contraiga completamente los brazos. Alto ahí, excelente. Muy bien trabajado, chicos, muy bien trabajado. Como se dan cuenta, necesitamos tener fuerza en los hombros para poder hacer ciertos fundamentos enfocados en el voleibol, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar un ejercicio de donde están nuestros conos y vamos a golpear. Agarro balón y golpeo. Y camino y llego a donde está mi balón. Y cambio de lado, pero ahora voy a cambiar de brazo. Voy a pegar con brazo izquierdo cuando voy a un lado y golpeo. Con brazo derecho cuando voy al otro lado. Nos tiene que dar espacio para dos golpeos, ¿ok? Con brazo izquierdo, aquí uno, dos. Y con brazo derecho, uno y dos. Excelente, manténgalo ahí. Vamos, brazo izquierdo, uno, y otro dos, venga, manténgase, brazo derecho, uno, y el otro dos, excelente, brazo izquierdo, manténgalo ahí, agarra, venga, golpeo, eso es, y brazo derecho, eso, manténgalo, eso es, vamos, últimas ocasiones, aquí, uno, y dos, cambio, uno, y dos, excelente, muy bien, chicos. Bien trabajado ahí, muy bien trabajado. Ahora voy a dejar un poco mi balón. Lo voy a dejar ahí. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a colocarme. Existen tres posturas. La postura alta, la postura media y la postura baja. ¿Ok? Me voy a colocar en postura media. Aquí. Y voy a desplazarme. Rápidamente. Derecha, rápido, izquierda. ¿Ok? Voy a desplazarme de esa manera. ¿Para qué? Para poder empezar a trabajar en esos movimientos dinámicos que son necesarios en el voleibol, ¿ok? Venga, comenzamos en 3, 2, 1, sale, derecha, izquierda, manténgase, desplázase, postura media, eso es, desplazándose, postura media, brazos al frente y toco el cono, venga, manténgalo ahí, venga, eso es, vamos, 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 vamos por 15 segundos más, manténgalo bien, manténgase ahí, vamos chicos, postura media, eso es, laterales, laterales, eso, manténgalo, manténgalo, vamos, 10 segundos más, manténgalo ahí, postura media, eso, manténgase, manténgase ahí, fuerza en piernas, vamos,
3, 2, 1, alto ahí, bien hecho. Ahora vamos a tratar, bueno, vamos a traer unos conos, ok, otros conos, algunas botellas, y vamos a colocarlas a unos pasos, ¿vale? A un paso. ¿Qué es lo que vamos a realizar con estas botellas o con estos conos? Vamos a realizar unos ejercicios coordinativos, ¿ok? Vamos a pasar lateralmente aquí, lateralmente, ¿ok? Otra vez regreso, lateral, lateral y lateral, ¿ok? Esos van a ser los ejercicios que vamos a trabajar. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1, sale, vamos. Lateral, lateral, lateral y cambio. Lateral, lateral y lateral, venga, manténgalo ahí. Lateral, lateral y lateral, eso, sin balón, la mirada siempre al frente, mantengo y otra vez. Venga, laterales, espalda recta, mirada al frente, eso es, vamos de nuevo, últimas ocasiones, venga, 10 segundos más, manténgalo ahí, vamos, lateral, lateral y lateral, muy bien trabajado, chicos, muy bien. Ahora, ejercicio de coordinación, vamos a elevar el pie izquierdo por encima de nuestros conos, como lo estoy haciendo, ¿vale? Y posterior a eso, el pie derecho. Ok, tenga mucho cuidado ahí con sus conos, no vaya a patear nada. Recuerden, si no tiene conos, puede ocupar alguna botella o algún topper, lo que tenga ya la mano, ¿vale? Venga, cuando me desplazo de izquierda a derecha, levanto pierna izquierda. Cuando voy de derecha a izquierda, pierna derecha. Comenzamos en 3, 2, 1, sale, venga, eleve pierna, eleve, cambio. Pierna derecha, elevando, pasando por arriba. Ejercicio de coordinación o de trabajo de pies, como algunos lo nombran. Venga, eleve pierna, eso es. Vamos, manténgalo, manténgalo ahí. Venga, eleve pierna ahí, pierna derecha. Y vamos con pierna izquierda. Vamos, 10 segundos más, manténgalo. Vamos, eso es, manténgase. 3 segundos más, manténgalo. 2, 1, alto ahí, excelente. Muy, muy bien trabajado, chicos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a llevar nuestro balón a un nivel más alto, que va a ser voleando, ¿ok? Lo vamos a llevar voleando. Pero ¿cómo va a ser este ejercicio? Vamos a llevarlo voleando de manera lateral, lateral, voleando. Si no puedo llevarlo voleando, lo voy a agarrar a la altura de la frente y me voy a ir desplazando lateralmente, ¿ok? No importa que no se eleve, ¿ok? Los que ya tienen un poco más de experiencia, ya saben, voleando aquí, voleando, voleando, ¿ok? Estire completamente codos, ¿vale? Por enfrente de los codos. Cuando paso por enfrente de los codos, igual, voleando, aquí. Controlo, paso por atrás y me voy voleando ahí. Allí, subiendo el balón. ¿Vale? Estos van a ser los ejercicios que vamos a trabajar. Venga, comenzamos en 3, 2, 1, sale, vámonos. Voleando, voleando. Eso es. Voleo, cacho balón. Voy al frente y ahora sí. Voleando, aquí arriba. Aquí arriba. Eso es. Mantengo y voy atrás. Venga, manténgalo ahí. Buen trabajo, voleo, voleo, agarro balón, ahí, manténgalo, voleo, voleo lo más que pueda, voleo lo más que pueda, y regreso atrás, bien hecho, manténgalo, manténgalo ahí, agarro balón y otra vez, vamos allá, vamos ahí, voleando, eso es, manténgase, manténgase lo más que pueda, agarre su balón, vamos por los últimos ejercicios, venga, manténgalo. Últimos ejercicios aquí y último, vale, vamos por el último, ahí, voleando, voleando, ahí, eso es, alto ahí, chicos, muy bien trabajado. Ahora, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a quitar mis conos, ok, voy a quitar mis conos, quita sus conos o sus toppers, lo que tenga, ok, recuerde que puede ver toda nuestra programación a la hora que usted quiera, el día que usted guste, búsquenos ahí cualquier video de toda la programación que hemos tenido, puede verlo ahí, ¿vale?
Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar un ejercicio coordinativo y de dominio, ¿ok? Vamos a tratar de dominar ese balón un poquito más. Vamos a botar ese balón, flexiono rodillas, golpe bajo, dos, y cacho el balón, ¿ok? Si se me complica mucho, hago este movimiento. Cacho el balón, lo elevo, cacho el balón y lo elevo, ¿vale? Ejercicios sencillos, ¿vale? Venga, comenzamos, golpeo, flexiono, uno, dos, cacho balón. Otra vez, vamos ahí, flexiono, uno, dos, cacho balón. Otra vez, vamos ahí, abajo, flexiono, uno, dos, cacho balón, excelente. Y vamos de nuevo, uno, dos, cacho balón, excelente. Vamos otra vez, otro, y uno, y dos, y cacho el balón. Vamos por los últimos ejercicios. Me desplazo, uno, dos, cacho el balón. Recuerde, si no puede, abajo, cacho, lanzo, y cacho y lanzo, ¿vale? Venga, comenzamos de nuevo. Ahí, uno y dos, y cacho el balón. Y otra vez, boto ese balón y flexiono rodillas. Uno, dos, cacho, excelente. Muy, muy bien, chicos. Bien trabajado ahí, descanse, respire, ¿vale? El día de hoy vamos a trabajar un nuevo ejercicio, ¿ok? El cual va a ser flexionar nuestras muñecas para dar un pase por arriba de nuestra cabeza, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a realizar? Voy a botar mi balón y voy a flexionar y que el balón caiga por atrás de mí, que vaya atrás de mí. Entonces, boto balón y tiro atrás y voy por él, ¿vale? Puedo colocarme frente a una pared para que sea un poco más fácil. Botar nuestro balón, jalo hacia atrás y el balón va a tirar y va a pegar en la pared y regresa a nosotros, ¿vale? O puedo colocarme una distancia y desplazarme, como usted se sienta más cómodo. Venga, comenzamos, 3, 2, 1, sale, boto balón y jalo hacia atrás, eso es. Ahora, ¿cuál es la clave, el muñequeo de esta parte de nuestro antebrazo y la mano, esta parte que se le conoce como muñeca? Ahí es el muñequeo, el flexionar la muñeca para que el balón tire hacia atrás, ¿vale? Venga, otra vez, vamos, boto balón, jalo, eso es, y regreso balón, órale, venga, vamos, ahí, jale balón, eso, muy bien. Tiene que hacer una parábola, no tiene que tirar largo, tiene que hacer una parábola. ¿Qué haga la parábola? ¿Ok? Ahí está esa parábola, una buena parábola. Boto balón, buena parábola y jalo, excelente. Vamos de nuevo, boto, flexiono, eso, bien ahí. Vamos de nuevo, boto balón, jalo hacia atrás, excelente. Tenga ahí cuidado con su techo, yo casi me reviento el set, pero bueno, vamos ahí. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Muy bien, ahora vamos a hacer un ejercicio con nuestra pared, en la cual vamos a mantenernos flexionando allí. Flexiono y dirijo mi balón, ¿ok? Debe de tener una cierta dirección siempre ese balón. No puede ir para acá, para allá, ¿ok? Tiene que ir siempre a una cierta dirección, ¿ok? Entonces, lo que voy a realizar es flexión de rodillas, brazos al frente y golpeo, ¿vale? Venga, comenzamos ahí. El tiempo que más pueda, controlando ahí, podemos hacer 20. Recuerde ir cambiando los pies, ahí. Cambio un pie y el otro. Venga, manténgalo ahí. Eso es. Manténgalo. Manténgalo. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Excelente, muy bien. Ya hemos trabajado en sesiones anteriores, que puede buscar por la red de Deporte UNAM, diferentes ejercicios, ¿ok? Estos ejercicios ya son un poco más complejos. De todas maneras, sí lo puede realizar. Si no llegara a tener el dominio completo, agarra el balón y lanza. Agarra balón y lanza, ¿ok? Así de fácil, no se complica la vida y vamos trabajando continuamente, ¿ok? Bien, ahora, siguiente ejercicio que vamos a trabajar. El día de hoy estamos con el golpe bajo y con el voleo, combinando los ciertos ejercicios. Entonces, vamos a hacer algo similar. Me voy a colocar frente a mi pared y voy a volear hacia mi pared de esta manera, ¿ok? Pero me voy a ir alejando un poquito más, ¿vale? Unos tres pasos me alejo. Estoy aquí al frente y me voy alejando. Pasos que me obligan a empujar todavía más fuerte ese balón para que el balón llegue de regreso a mí. Entonces, una pregunta. ¿Cómo puedo ejercer más fuerza para que el balón llegue? Flexionando rodillas. Estoy aquí,
flexiono, flexiono y extiendo, flexiono y extiendo. ¿Se da cuenta? Cuando flexiono y extiendo, toda la parte de la fuerza, iniciando desde el piso, desde la articulación de la rodilla hasta nuestras manos, provoca este estímulo en el balón que le da la fuerza necesaria para que llegue. ¿Ok? Venga, vamos a trabajar en ello. Tres pasos, voy aquí, flexiono, flexiono, flexiono y me voy acercando. Aquí, ¿ok? Y otra vez, largo, largo, largo y flexiono aquí. Cortito, flexione mis rodillas y extienda. Flexione rodillas y extienda. Y otra vez, cortito, cortito, cortito. Y otra vez, extienda. Extienda. Y otra vez, cortito, cortito, ahí. Eso es, manténgalo, extienda. Extienda. Y otra vez, cortito ahí. Eso es, cortito. Y otra vez, extienda. Extienda codos y ahí, cortito. Eso es, alto ahí, muy bien. Hay un poco de trabajo en la parte del hombro, en la parte de nuestros trapecios. Ok, eso es importantísimo, que lo tengan ahí bien visualizado. Ahora vamos a hacer un ejercicio en el cual necesitaremos de nuestro golpe bajo y de nuestro voleo. Ok, bien, vamos a lanzar nuestro balón a la pared. Voy a hacer el golpe bajo, el voleo, golpe bajo y el voleo. Ok, si se dan cuenta, nuestra pared es nuestra mejor amiga. Vamos a trabajar siempre con ella, es lo mejor. ¿Por qué? En esta situación de la pared y la persona, la relación va súper bien, porque lo que tú das, tú recibes, ¿ok? Si tú das un tiro muy fuerte, ellos te lo regresan igual. Tú das un tiro débil, no regresa a la pared. Entonces, es la relación más bonita que puedes tener, ¿ok? Bien, ahora vamos entonces. Golpe bajo y voleo. Y otra vez, golpe bajo y voleo. Y golpe bajo y voleo. Y venga ahí. Y extienda brazos. Necesito la extensión de esos brazos. Empuje hacia enfrente, ok, lo más que pueda, vale. Venga, comenzamos ahí. Lanzo, golpe bajo, elevo y extiendo, golpe bajo, elevo y extiendo, golpe bajo, elevo y extiendo, golpe bajo, elevo y extiendo. Manténgalo, eso es, extienda, eso, extienda lo más que pueda. Vamos ahí, 10 segundos más, vale. Venga, lance, golpe bajo y extienda, golpe bajo y extienda. Y extiendo, golpe bajo y extiendo. Ahí el golpe bajo, alto ahí, muy bien trabajado. Puede haber errores, importante, el control del golpe bajo al voleo es un poco complicado, pero se puede trabajar muy, muy bien. Vale, ahora, un ejercicio que nos gusta mucho, el ejercicio del remate, pero el ejercicio del remate y del golpeo, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a golpear hacia nuestra pared y vamos a regresar. Ese balón nos va a regresar a nosotros. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? De aquí, volar hacia nuestra pared y agarrar ese balón. Golpeo con fuerza y voleo. Y otra vez, ¿qué va a pasar? El balón viene girando. ¿Cuál es el secreto? Los dedos lo más fuerte posible para empujarlo. Los dedos que sean la parte de del amortiguamiento. ¿Vale? Empujo lo más que pueda y extiendo codos. ¿Vale? Venga, comenzamos ahí, golpeo y voleo. Bien hecho, tengan cuidado ahí con su pared, ¿vale? Venga, vamos de nuevo, golpeo y ahí, voleo. Y agarro otra vez el balón. Y golpeo y voleo. Venga, ahí manténgalo. Golpeo y voleo. Venga, manténgase ahí. Golpeo y abajo y extiendo, ¿sale? Siempre colocarse abajo del balón, midiéndolo, lo voy midiendo y lo extiendo. Eso es, manténgalo, vamos, golpeo, y ahí, extiendo balón, eso es, golpeo de nuevo, y ahí extiendo. Bien hecho, trate de mantener una dirección y un rango, manténgalo ahí, siga trabajando, golpea y extiende. Si puede meter un pequeño salto para volear, está excelente, ¿vale? Venga, golpeo, y ahora otra vez, ahí está, muy bien. Últimos ejercicios, o últimas repeticiones, manténgalo ahí. Importantísimo, golpeo y voleo. Bien hecho, bastante, bastante bien. Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Necesito, muy importante, el voleo no es así, no es con las yemas ni es tirando hacia enfrente, es elevando y extendiendo. Ok, venga, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a botar el balón fuerte y vamos a bajar y extender el balón, aunque pegue al techo, no hay ningún problema, ¿vale? Venga, comenzamos. En 3, 2,
Uno sale, golpeo y ahí. Extiendo brazos, excelente. Otra vez, golpeo y extiendo brazos. Muy bien. Otra vez, golpeo, flexiono y extiendo. Bien hecho. Otra vez, golpeo, flexiono y extiendo. Muy bien, manténgalo ahí. Vamos, chicos. Manténgase. Flexiono, extiendo. Bien hecho. De nuevo, golpeo fuerte. Abajo y extiendo. Bien hecho. Vamos de nuevo. Flexiono y extiendo. Eso es. Vamos. Flexiono ahí y extiendo. Muy bien. Vamos. Eso es. Flexiono y extiendo. Manténgalo. Vamos. Últimos. Ahí, extiendo. Bien hecho. Vamos. Manténgalo ahí. Flexiono y extiendo. Muy, muy bien. Recuerden que el voleo es con los 10 dedos de la mano, chicos. Bastante, bastante bien. Espero se esté divirtiendo mucho en casa. Espero la esté pasando bastante, bastante bien. Vamos a mandar algunos saludos a toda la comunidad de la UNAM. ¿Ok? Y, pues bueno, a los equipos de voleibol representativo, los equipos juveniles y los chicos de Escuela de Extensión. Un súper saludo a cada uno de ustedes. ¿Ok? Ahí la producción me falló, pero bueno. Vamos a seguir ahí, trabajando. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar ejercicios de control, ¿ok? De control. ¿Cómo se hacen esos ejercicios de control? Lanzo mi balón, pero ojo, yo no voy a tener la vista hacia la pared. Voy a lanzar mi balón, rápido reacciono y me volteo, ¿vale? Lanzo a la pared y rápido me volteo, lo más rápido posible, ¿ok? Venga, comenzamos en 3, 2, 1, sale, venga, rápido, ahí. Controlo, eso es. Lanzo, eso, bien hecho. Vamos, lanzo de ahí, venga, manténgalo. Rápido, reaccionando ahí. Llego, que no caiga ese balón, lance. Eso es, llegue. Bien hecho, llegue ahí. Excelente, manténgalo ahí. Lance y otra vez llegue. Lance hacia la pared y otra vez. Me volteo lo más rápido posible. Rápido, volteo. Eso es, rápido, volteando. Eso es, excelente. Alto ahí, chicos, muy bien. Descanse ahí un poco. ¿Qué es lo que vamos a trabajar ahora? Vamos a trabajar un poco en cuanto a ese control. Voy a lanzar de la misma manera, pero voy a meter el golpe bajo y agarro el balón. Lanzo, meto el golpe bajo y agarro el balón, ¿ok? Lanzo, golpe bajo y agarro el balón. Sale, lanzo, golpe bajo y agarro el balón, ¿ok? Eso es lo que vamos a trabajar. ¿Vale? Venga, comenzamos en 3, 2, 1. Sale, lanzo, golpe bajo, regreso. Eso es, lance y golpe bajo y regrese. Bien hecho. Y lance y golpe bajo y regrese. Y lanzo y golpe bajo y regreso. Bien hecho, lance, golpe bajo, regreso. Bien hecho, lanzo, golpe bajo, regreso. Bien hecho, lanzando y ahí. Controle, golpe bajo, venga. Es de reacción. Ahí, golpe bajo. Excelente. Movimiento de la cadera. Ok, movimiento de la cadera ahí en cuanto al desplazamiento, ¿vale? Venga, manténgalo ahí. Golpe bajo, eso es. Manténgalo, lance y llegue. Eso es, bien hecho, lance otra vez. Y ahí, eso es. Muy, muy bien trabajado, chicos. Dense un respiro. Inhalen, exhalen. Vamos bastante, bastante acelerados. ¿Ok? Bastante, bastante bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar un poco de otro fundamento que tal vez no hemos trabajado mucho en nuestros videos allí en Deporte UNAM, que es el fundamento del bloqueo, ¿ok? ¿Cómo es el fundamento del bloqueo? Bueno, el fundamento del bloqueo es importante ya que evitará que algún remate pase hacia nuestra zona. Pero ¿cuál es la situación que tenemos que medir? En primera tenemos que medir el balón, pero también tenemos que medir no invadir la cancha contraria. Recuerde que si invade la cancha contraria puede provocar algunos faltas, algunas lesiones y también puede provocar pérdida de puntos y perder el set. Entonces, vamos a colocar aquí nuestros conitos juntitos o nuestros toppers, lo que tenga usted. Lo que tenga usted ahí. Y lo que va a realizar será un salto hacia arriba, no hacia enfrente. Si usted hace el salto hacia enfrente, en este caso yo salté los conos pueden caer, ¿ok? No puede tocar los conos, pero tiene que estar pegado a ellos, ¿vale? Espero que ahí esté bien. Y bueno, lo que vamos a... Ahí voy. Bien. Ahí sí me... Ahí está, perfecto. Un poquitito más.
Ahí, formados bien los codos, excelente. Y lo que realizaremos será flexionar rodillas, flexiono brazos al frente y de aquí bloqueo, ¿ok? Se dan cuenta cómo no invado parte de los codos ahorita, desafortunadamente no tenemos una red, pero lo que me interesaría sería que no le separáramos, pero que no tocáramos ningún cono, ¿vale? Entonces, flexiono aquí rodillas y subo, ¿vale? Pero que no pase el cono, ¿vale? Vamos, comenzamos. Vamos a dar 5 saltos lo más altos posible, ¿sale? Venga, comenzamos. 3, 2, 1, sale. Salto 1, eso es. Otra vez, salto 2, estire manos. Vamos, otra vez, salto 3. Vamos, estiro manos. Salto 4, y vamos, estiramos manos. Y salto 5. Eso es, descanse, respire. Muy, muy bien trabajado. Recuerde, para no provocar alguna lesión o para no provocar alguna pérdida de puntos, no rebasar la línea media de nuestra red, ¿ok? O bueno, de nuestra cancha, ¿vale? Vamos a repetirlo de nuevo. Comenzamos en 3, 2, 1, sale, flexiono y subo. 1, eso es, de nuevo. 2, eso es, de nuevo. 3, vamos de nuevo. 4, y vamos, por último, 5, excelente, muy bien, bien trabajado ahí, muy bien trabajado. Ahora, como puede darse cuenta, la red mide cerca de 9 metros, bueno, mide 9 metros de largo. Ustedes se preguntarán, nosotros tapamos medio metro, un metro aproximadamente con nuestras manos, o casi 50 centímetros. Bien, para eso existen los desplazamientos. Como lo mencioné al inicio, trabajaremos algunos desplazamientos. Vamos a colocar 3 de nuestros objetos juntos de un lado y 3 de nuestros objetos juntos del otro, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar un salto aquí y vamos a desplazarnos con pasos largos, llegar aquí al punto y subir, ¿ok? Recuerden, no puedo pasar mis conos, ¿ok? No puedo, no puede pasarse los conos, ¿vale? Venga, comenzamos en 3, 2, 1, sale, vamos, ahí, paso largo, derecho, izquierdo, derecho, subo, excelente, muy bien. Este pie abre, este pie cruza el halo y este pie se encarga de cerrar para saltar, ¿ok? Venga, comenzamos en 3, 2, 1, sale, salto, abro pie, cruzo, junto y arriba. Eso es, no se pase de sus conos. Otra vez, abro, amplio, junto y arriba. Eso es, abro pie, amplio, cruzo y arriba. Venga, manténgalo ahí, bien hecho. Abro, cruzo, junto, arriba. Eso, no se pase. Abro, cruzo, junto, arriba. Eso es, abro, cruzo, junto, arriba. Venga, manténgalo. Abro, cruzo, junto, arriba. Manténgase ahí. Abro, cruzo, pie, junto y arriba. Eso es, muy bien, chicos. Excelente trabajo, muy bien entrenado ahí. Vamos bastante, bastante bien, ¿ok? Vale, ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Lo vamos a realizar en nuestra pared, ya que sabemos que no nos vamos a pasar de nuestros conos, vamos a pasar a nuestra pared. Nuestra pared nos va a ayudar a subir o a que no nos peguemos. ¿Y en qué nos va a ayudar? En las manos. Vamos a flexionar tantito las rodillas, tocamos la pared y regresamos, ¿ok? Solo se toca con las yemas de las manos, ¿vale? Colocamos en nuestra pared, 5 saltos igual, 3, 2, 1, sale, venga, 1, bien hecho, vamos otra vez, 2, excelente, vamos, 3, excelente, 4, vamos, 5, y el último, subimos, 6, excelente, muy, muy bien trabajado ahí, chicos, ahí, vamos a repetirlo de nuevo, ¿ok? Venga, comenzamos en 10 segundos. Respire, inhale, exhale, todo bastante, bastante bien. Ahora, vamos de nuevo, nos colocamos a un pasito de nuestra pared, lo más pegado posible, pero lo que voy a hacer es solo tocar con mis manos, ¿ok? No puedo tocar, no puedo pegarme en la cara, ni con la rodilla, ¿ok? Venga, comenzamos en 3, 2, 1, sale, vamos, subiendo, 1, bien hecho, 2, excelente, 3, vamos, 4 y el último, 5, excelente, muy muy bien, bien chicos, bien trabajado ahí, excelente,
Vale, respira, inhala, exhala. Vamos a pasar ahora a un ejercicio del fundamento de remate, que insisto, siempre es importante trabajarlo porque, bueno, al final de cuentas es lo que más nos gusta. Un saludo a Ernesto, a David y a Liz. Vale, les mando un gran saludo. Gracias por seguirnos en Deporte UNAM. Ok, sigan nuestras transmisiones, chequen todos nuestros videos. Tenemos grande contenido, unas cosas verdaderamente maravillosas. No saben, el uso de la tecnología y el deporte nos ha ayudado a que lleguemos a cada uno de sus hogares sin la necesidad de desplazarnos tanto, siempre viéndonos desde una computadora. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y siempre estar compartiendo todo nuestro contenido y siguiéndonos. Ahora, lo que vamos a realizar será un ejercicio de remate en el cual me voy a quedar. Voy a colocar un cono. A esta altura voy a colocar un triángulo, aproximadamente un triángulo, pero un triángulo que la punta no sea tan grande, ¿ok? Cierro un poco este triángulo y lo desplazo. ¿Por qué? Solo van a ser nuestros modelos, porque al final de cuentas nosotros vamos a estar al lado y vamos a hacer izquierda, brazos al frente, elevamos pierna y hacemos derecho, izquierdo y subo, ¿vale? Un ejercicio bastante sencillo, bastante fácil, pero bueno, coordinarlo en el aire y después dar un golpeo con el balón, ahí se viene un poco complicado. Ojo, si son diestros, hacen este ejercicio. Izquierda, derecha, izquierda. Y si son zurdos, ok, van a ser completamente al revés. Ok, derecha, izquierda, derecha, y aquí el movimiento, ok, recuerden. Si es diestro, pues zurdo. ¿Vale? Este ejercicio sí me gusta hacerlo constantemente porque es importante y pues bueno, es algo que necesita quedar bien dentro de las bases de la enseñanza del remate. Entonces, recuerde, si usted está saltando y nada más está levantándose para golpear el balón, como usted debe entender las cosas, así no es. Todo tiene un sentido de biomecánica. ¿Ok? Entonces, brazos al frente, levante el pie y hace el movimiento, sube. ¿Y qué vamos a hacer arriba? El golpeo que realizamos hacia nuestra pared. Brazo izquierdo arriba, baja y después golpea mano derecha. ¿Ok? Venga. Comenzamos en 3, 2, 1. Sale al frente, brazos y arriba. Eso es. El movimiento del brazo importante cuando estamos hasta arriba. ¿Ok? Vamos de nuevo. Izquierdo, brazos al frente, derecho, izquierdo, al frente. Eso es. Dos, bastante bien trabajado, chicos. Bien ahí. Colóquese. Y otra vez, izquierdo, derecho, izquierdo. Y el movimiento, muy bien. Manténgalo. Ahí manténgalo. Vamos de nuevo. Izquierdo, brazos al frente, derecho, izquierdo. Eso es, de nuevo. Muy bien. Vamos por de dos saltos más, ¿ok? Brazos izquierdo, derecho, izquierdo. Y golpeo. Muy bien. Regrese caminando, chicos. Regrese caminando ahí al movimiento. Izquierdo, derecho, izquierdo y golpeo. Muy bien. Eso es. Respire. Inhale, exhale. Muy bien trabajado. Muy bien trabajado ahí para la parte del remate. ¿Ok? Es importante que aprendas a coordinarlo. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a coordinar esto, normalmente nos tendremos a pegar mucho a la red y a cometer falta haciendo redes. Bien. Bastante, bastante bien. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro siguiente ejercicio? Vamos a hacer el movimiento de remate, pero vamos a hacerlo avanzando nada más. Nos vamos a colocar sobre nuestro pie izquierdo, vamos. Avanzo y golpeo, ¿ok? Avanzo, estoy ahí. Sobre punta, sobre pie izquierdo, lanzo balón y golpeo, ¿ok? Ese va a ser el ejercicio que realizaremos. Avanzando, justo como lo trabajamos con nuestros conos, ¿ok? Venga, comenzamos en 3, 2, 1, estoy sobre mi pie izquierdo y aquí, derecho, izquierdo y golpeo. Si puede y tiene la oportunidad de saltar, derecho, izquierdo, golpeo y salto, hágalo, por favor, hágalo, ¿va? Venga, comenzamos en 3, 2, 1, derecho, izquierdo y golpea. Bien hecho, regrese ese balón. Venga, manténgalo ahí, de nuevo, derecho, izquierdo, derecho, eso es, estoy sobre el pie izquierdo, vamos aquí, lanzo balón,
y hago el movimiento, ¿ok? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo único que sucede? Que no nos permite este movimiento llevar los brazos atrás y subir, ¿ok? De todas maneras, hay que trabajar ese movimiento, ¿vale? Salto, lanzo y hago el movimiento. Bien hecho, manténgalo. Dos movimientos más y terminamos, ¿vale? Venga, lanzamos ahí. Izquierdo, derecho, izquierdo, eso es. Golpeo. Y último, lanzo, derecho, izquierdo y arriba. Bien hecho. Bien trabajado, chicos. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Estamos a punto, lamentablemente, de terminar nuestra clase, pero lo que vamos a realizar es un poco de preparación física. ¿Por qué meter la preparación física al final de un... después de haber trabajado tanto? Bueno, normalmente el sistema nervioso central se cansa y, pues bueno, la preparación física es importante, pero es más importante la técnica. Por eso siempre, primero, trabajar la parte técnica, que estamos frescos, que estamos para recibir mucha información, y ya que estamos un poco dotados, ya podemos trabajar la preparación física. Que no es igual de importante que la técnica, pero la técnica es más importante que la preparación física en el voleibol. ¿Ok? Solo eso. ¿Vale? No, no vayan a decir que no, que la preparación física de la no, sirve muchísimo. ¿Vale? Bien. Después de ese comercial que les acabo de dar, vamos a comenzar con nuestros ejercicios. Vamos a elegir, bueno, no vamos a elegir, son 5 los ejercicios que vamos a trabajar. ¿Ok? Vamos a trabajarlo 2 veces. Bien. Voy a iniciar con el primer ejercicio. Hacemos el ejercicio, descansamos un poco, lo realizamos otra vez y cambiamos. ¿Vale? Bien. Vamos a realizar nuestro primer ejercicio. Vamos a colocarnos en posición de lagartija y vamos a estar cambiando nuestro balón de derecha a izquierda 15 veces, ¿ok? Pero ojo, cuando terminemos esas 15 veces vamos a hacer 2 lagartijas y terminamos, ¿vale? Venga, comenzamos en 3, 2, 1, vamos, sale, derecha, izquierda, ahí manténgalo, rodando ese balón, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 2 lagartijas, 1 y 2. Descanso ahí, solamente 10 segundos y vamos a volver a iniciar. Creo que no me olvidé. Correcto, bien. Ahora vamos a comenzar en 3, 2, 1, sale otra vez, jugando lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y la lagartija, venga, bajo, 1, 2, excelente. Recuerde, fuerza en esos brazos, fuerza en pectoral y fuerza también en nuestros antebrazos y la parte de nuestras palmas de las manos. Bien hecho, hemos terminado con nuestro primer ejercicio. Vamos ahora al siguiente ejercicio, importantísimo, para reforzar nuestros tríceps, ¿ok? ¿Cuáles son los tríceps? El músculo que va abajo de nuestro bíceps, o el famoso conejo. El conejo de abajo también se lo conoce, o el puede nombrar así. Vamos a colocarnos de esta manera, como si estuviéramos en una barra paralela, ¿ok? Y lo que vamos a realizar será una pequeña flexión de una rodilla y flexión de la otra, pero siempre que nuestros glúteos no tengan nada, ¿ok? Que no estén tocando la parte de nuestro piso, ¿ok? Venga, comenzamos en 3, 2, 1, sale, 20, 1, dale, 2, venga, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, fuerza en brazos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien, chicos, bastante bien, bastante sencillo ese ejercicio. Trabajamos parte del abdomen y nuestros tríceps, ¿sale? Venga, vamos ahora a trabajar de nuevo. Recuerda, son 2. Comenzamos en aproximadamente 5 segundos, ¿sale? 3, 2, 1, sale, otra vez, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
y 20. Alto ahí. Muy bien, chicos. Ahora, último ejercicio. Vamos a trabajar con nuestro baloncito. Lo vamos a colocar aquí en nuestras, en lo que es nuestro, nuestra parte interna de los pies. Y vamos a elevar ahí, elevo y bajo. Pero ojo, ya se dieron cuenta, no toque el piso nuestro balón. Solo vamos a hacer 10 repeticiones, ¿sale? Venga, vamos. 1, 2, bajo, controlo. 3, manténgalo ahí. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Alto ahí. Muy, muy bien, chicos. Hemos terminado nuestra parte de preparación física. Vamos ahora con nuestros estiramientos para finalizar nuestra clase, ¿ok? Vamos a juntar pies y tratar de tocar la punta, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Amplitud de piernas y tratamos de tocar el piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tratamos de tocar punta pie derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cambio de punta pie izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Abrazamos nuestro empeine y estiramos nuestro cuádriceps. Gire la punta hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cambio al otro. Venga, abrazamos el empeine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Abrazamos ahora nuestra rodilla aquí, elevando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cambio, la otra, sale, abrazo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Abrazo ahí mi brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cambio el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Abrazo aquí. Tríceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cambio el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Un saludo a Olimpia González, saludos ahí. Y bueno, muchísimas gracias por vernos el día de hoy, por estar con nosotros. No olviden toda la programación que tenemos para chicos y grandes, de verdad. Nada más es cosa de levantarnos de nuestro sillón y ponernos a activar, ¿vale? Venga, por favor, compártanlo con sus conocidos si les gustó. Si no les gustó, también compártanos, de verdad. Muy, muy buenos ejercicios. Y vamos a seguir con toda la transmisión de Deporte UNAM. Muchísimas gracias, mi nombre es Evandro Ortiz y nos vemos en la próxima. Bye.